Un piloto argentino sospechoso de participar en los vuelos de la muerte durante la Guerra Sucia se presentó ante la Corte Suprema de Madrid para escuchar su sentencia de extradición. Julio Alberto Posch, de 57 años, exteniente militar argentino con nacionalidad alemana, es requerido en su país para enfrentar cargos por participar en los vuelos desde los que eran arrojados vivos al Océano Atlántico o al Río de la Plata los opositores del gobierno. La policía afirmó que el piloto es requerido en 4 investigaciones que suman más de 1.000 muertos durante su vinculación a la Escuela Militar Naval, reconocido centro de tortura en Buenos Aires. La policía española le detuvo el 22 de septiembre, después de su aterrizaje en Valencia, pues se desempeñaba como piloto en una aerolínea alemana. Yo tengo familiares desaparecidos, de los cuales una tía mía pues fue desaparecida en Argentina y fue tirada al mar. Y bueno, me hubiera gustado haber visto la cara de este personaje. El gobierno argentino estima que unas 13.000 personas fueron víctimas, mientras que grupos de derechos humanos calculan que pueden ser alrededor de 30.000.